¿Por qué la calle del Puente del Cuervo se llamó así? La calle de esta leyenda es la tercera de la República de Colombia. Noche a noche se posaba un cuervo en la barandilla del puente. El puente este, de una corta zancada, iba de un lado a otro del ancho zanjón que corría por atrás del colegio de San Pedro y San Pablo, de los padres jesuitas. El puente era de vastos tablones y la baranda también era tosca. El cuervo que noche a noche detenía en ella su vuelo no dejaba de crascitar mientras permanecía en el burdo antepecho. Al principio, los vecinos no paraban mientes en el negro pájaro, pero como sus voces continuas lo sacaban de la regalada placidez de su sueño, preguntábanse unos a otros que de dónde saldría aquel animal cuyo insoportable graznido no cesaba hasta que se oían las campanadas de las 12, largas y profundas, que lo hacían alzar precipitadamente el vuelo. Pero a la otra noche volvía otra vez al puente el misterioso avechucho, y sus gritos constantes turbaban la dulce paz del sosegado vecindario. Ya nadie se acordaba de aquel cuervo. Hacía más de 2 años que lo habían visto con terror y no pensaban que fuese el mismo cuervo, de plumaje negrísimo, que de tan negro azuleaba. Lo identificaron al fin y vieron que no admitía desigualdades con el otro que con horror creciente contemplaron hacía ya bastante tiempo. Dijeron que no era el mismo, hasta que un vecino lo vio volar de dicho puente a los balcones de la arruinada casa en que habitó el temible señor don Santiago Améndola. Muchos otros quisieron averiguar la verdad de ese dicho, y unos acecharon por las rendijas de las ventanas. Otros, para cebar la curiosidad, se ponían a las puertas y por un resquicio estaban con el ojo de un palmo esperando el vuelo del cuervo. Y cuando iban por la noche callada las 12 graves campanadas, la primera de ellas espantaba al misterioso pajarraco, que ponía en el aire un graznido que alargábase en el silencio, y después soltaba a otros que se iban enredando entre las demás campanadas para perderse con ellas en la oscura lejanía. Se posaba ya en el desdecho pretil de la casa vieja, ya en sus balcones orinecidos. Acicalábase las plumas con el pico largo y reluciente. Se veía atentamente las patas, inclinaba la cabeza, aleteaba un poco y emprendía otra vez la aguda e intermitente estridencia de sus gritos. Luego se metía por una ventana rota de la casa en ruinas, la que, gracias a su fornida macizez, aún mantenía en pie los anchos muros. A la noche siguiente tornaba al puente, y de ahí a la desbaratada mansión, apenas salía de las torres. Con lentitud sonora el toque de la medianoche, no faltaba una sola, y no dejaba de dar al aire sus roncos graznidos que entraban hasta lo más escondido de las casas, desasosegando a todas las gentes, que al oírlo se santiguaban 3 cruces a la vez, que decían porción de jaculatorías eficaces para alejar al malo. Y sí, el diablo era este pájaro prieto. Fue de la propiedad de don Santiago Améndola, en cuya casa vieja se metía noche a noche, dando incesantes graznidos. Este don Santiago Améndola era un anciano de vida extraña que tuvo desconocido acabar. Gustaba de la compañía de gente maleante, de esa vida oscura, que anda por el mundo sin Dios ni ley. Esta gentuza habladora, baldía y soez, iba a su elegante morada a conversar, a beber buenos vinos, a jugar tablas y quínolas, todo lo cual no era sino armar bulla. A menudo salían por las ventanas y balcones los gritos desaforados de las riñas y disputas, entre las que iban desmesuradas palabrotas y enormísimos nombres con los que unos y otros gallofos se infamaban. Eran tales esos gritos que se podían oír, creo, del uno al otro extremo de la ciudad. Todas las noches se hundía la casa con la guasanga. Sonaban risas caudalosas y tronaban ásperas blasfemias, reniegos y porvidas. Infiernos encendidos salían de las bocas de aquellos bellacos, encanallados en el mal, y que se maltrataban con inmundas, con soezas razones, furiosas y rabiosas,
y sobre tan áspera algazara, don Santiago Améndola, o soltaba la voz desatándola en muchas maldiciones, o el descompensado estruendo de sus carcajadas. Así rodaba por cienos y muladares este señor. Tan sucia era su fama como un andrajo que está en el estiércol. Y así, tal como su mala reputación era su traje, este se hallaba ni más ni menos con su vida de sucio, una pura asquerosidad. Se tocaba con un aldudo sombrero negro que tenía más tierra que un arrabal y más grasa que una tocinería. Debajo de ese sombrero de forma indefinida, traía siempre una mantecosa montera de lana para abrigarse la cabeza de los fríos, porque dizque padecía de váguidos. Su testa era de pelo hirsuto, grasoso y greñoso, que jamás se apaciguaba ni tan siquiera con las uñas, siempre ribeteadas de negro, y que estaba en consonancia con sus barbas aborrascadas y liendrosas. Los pechos de su luengo casacón eran como tablillas de pintor, por las manchas numerosas de todos los colores y matices que ahí aglomeraba. En la chupa había reunido a fuerza de infinita paciencia y constancia una muy completa colección de lamparones, de chorreaduras y de costras añejas de toda especie y tamaño. La usaba desabotonada para que tal vez se le viese la camisa, que también lucía una larga y variada serie de churretes y salpicaduras multicolores que manifestaban bien claro de qué cosa se compuso el desayuno o la comida sabrosa, con mucha yema de huevo y mucho chile colorado, harto verde de guacamole, zapote prieto y dulce de leche. Se abrigaba el cuello con una larga hilacha engrasada que hacía los oficios de bufanda. Así como se honraba del pecado y preciábase del mal, así también era su ofanía el andar sucio. Su mayor gala consistía en presentarse inmundo en todas partes para hacerse singular entre los demás. Triste cosa es blasonar de puerco. Además, como complemento de este pergeño, estaba en perpetua edentina que trascendía por toda la casa. Echaba de sí un sudor incomportable, un olor terrible que se quedaba perpetuamente en sus vestidos. Bastaba su respiración para inficionar el aire. Este señor tenía en su casa un cuervo, el mismo que iba a acrasitar al puente, con el cual mantenía largos ratos de conversación. Hablaba con él familiarmente como con una persona amiga a quien se le comunican los íntimos sentires del corazón y se le dan noticias de nuestros propósitos. Don Santiago lo tenía por constante confidente. Era copioso en la comunicación con el cuervo. Recreábase con su presencia y el pájaro chillaba como dándole inmediatas contestaciones. A menudo don Santiago estallaba en enormes risotadas, como si las respuestas que recibía fueran graciosas, gracejantes. Muchas veces le gritaba: ¡Mientes y remientes! ¡Ah, sinvergonzón de mis pecados! Y como complemento de su enojo, le daba un puñetazo con el que lo aventaba lejos y le decía: ¡Esto y más mereces, bellaco, por embustero! Tienes destreza y artificio de engañar, pero yo muy buenos puños para castigarte por chismoso. Y no andes más con invenciones y patrañas, pues esta mano mía te dará el justo pago que mereces. Ya sabes que la pena sigue la culpa como infalible consecuencia. En el balcón, a la vista de todos, se deleitaba incontemplado, esperando tal vez que de pronto descubrieran alguna habilidad o hicieran alguna gracia, o bien mantenía con él tela de conversación, como ya se ha dicho, lo que era el asombro de la gente. Pávida se quedaba, estaba oyendo aquellos largos e insólitos monólogos del mal pergeñado señor, lo que parecía entender el cuervo como muy cabal distinción. No solo se creería que estaba percibiendo el sonido exterior de las palabras, sino también su significado y alcance. Penetraba la médula de ellas, ya inclinaba la cabeza como asistiendo o meditando, lleno de graves preocupaciones, ya la levantaba para escuchar con mejor atención y atraer ideas. Ladeábala hacia un lado o bien hacia el otro, como si mostrara duda de lo que escuchaba.
sacudía las alas para negar un concepto y enseguida gritaba, y don Santiago lo dejaba que soltara sus ásperos graznidos y luego decía, irguiendo el índice y poniendo en su rostro solemne aire de convicción. Sí, sí, en efecto, tiene razón, mucha razón, hijo mío. O exclamaba muy paternal. No la tienes, hombre, no la tienes. Andas metido en grave error. Reflexiona para que pronto salgas de él. Es una pena que pienses así. Tornaba otra vez a crasitar y el señor lo escuchaba con tanta atención, como si estuviese llegando a sus oídos la verdad. Don Santiago Améndola atendía sin pestañear, dizque a sus razones. A veces, como si le dijera un escondido secreto, ponía la cabeza junto a él para oír mejor y no perderse sílaba de su discurso, y hacía muy grandes aspavientos, como si no diera ningún crédito a lo que le confería tan misteriosamente. Otras ocasiones lo acometía un gran tropel de carcajadas, y casi no se podía tener de risa. Estaba bañado de extraordinario gusto por lo que escuchaba, que no parecía ser sino muy gracioso, mientras que el pajarraco abría y cerraba los ojos que eran como movibles cuentas mojadas. Se divulgaba por dondequiera con gran admiración estas extrañas pláticas. A la gente las dejaba del todo absortas con tales coloquios. Aquello era infalible e incomprensible. Bien ayuno y a oscuras estaba todo el mundo de eso. Pero no era sino puras representaciones de embustes y envaimientos. Tenía don Santiago al barrio entero en infusión de embelecos. Muy a menudo el cuervo se posaba en su hombro y le metía el pico en la oreja, dizque para revelarle secretos, esos secretos que Dios tiene reservados para sí. De esta manera y por medio de este cuervo, decía don Santiago, le arrojaba al Señor sus inspiraciones e ilustraciones en el entendimiento y voluntad. Marañas, artificios y trampantojos. No había más que burla y engaño. A todo el mundo lo traía embaucado y fuera de sí el mugriento caballero. El diablo le llamaba al cuervo, y si alguno de los pelafustanes, sus amigos, le decía algo en burlas o en enojo, se le encendía la rabia a don Santiago y en el acto descargaba en él su ira con golpes. Pero si por el contrario alguien le alababa al pájaro, mostraba blandura y halago, no sabía fiestas qué hacerle. El nombre del diablo sonaba con dulce amor a todas horas en la maldita casa de don Santiago Améndola. Si algo rompían o estropeaban los criados por el descuido torpe de sus manos u ocasionaban algún otro desperfecto, los frecuentadores de la casa, con achacarle el estropicio al diablo, no solo se salía el coraje de don Santiago, sino que mostraba un increíble contento. Si lo hizo el diablo, está bien hecho, decía, y con mano cariñosa y leve le alisaba el negrísimo plumaje y le ponía apasionados besos en el pico. De pronto desaparecieron don Santiago Améndola y su cuervo. Los criados no vieron salir al amo, menos saber dónde paraba. Hizo la ida del humo don Santiago. Sus groseros amigachos lo buscaron por toda la ciudad por la cuenta que les tenía hallado, y por ninguna parte lo encontraron, ni en los más secretos sostugos a los que asomaban sus ojos indagadores. No parecía sino que súbitamente se lo tragó la tierra. Todos se desesperaban por no dar con él. Había una pequeña habitación en la casa que de continuo estaba cerrada. La llave la traía siempre don Santiago encajada en la pretina, sin fiarla a nadie. Se barruntó un día que ahí pudiera estar morado consigo a solas, en busca del oscuro y lóbrego, pero con pan y otros manjares en aquel escondrijo. Derribaron la puerta, y a la luz que bajaba de una alta claraboya tupida de rejas, vieron que no había ni un solo mueble, ni una colgadura, ni nada, fuera de sucias estrazas e hilarachas. Las paredes estaban tendidas de cal y en el piso ensolado con grandes baldosas húmedas se hallaba un gran Cristo de madera enclavado en una cruz chapada de carey con afiligranas, cantoneras de plata. A un lado unos recios azotes de varios ramales y plumas, muchas plumas negras. Se conjeturó desde luego que estas eran del maldito cuervo y con razones congruentes y verosímiles
se dedujo al punto que con aquellas cuerdas ásperas, don Santiago azotaba el crucifijo y hasta se creyó ver sangre en las baldosas y en el carey de la cruz. Unos clérigos sapientísimos dijeron que esta conjetura no era engañosa. Mucho que pensar tuvo la desaparición de aquel mugriento señor. Se erizaba los cabellos al fijar la atención en este suceso, pues todos estaban amedrentados y espantados. No había un solo corazón en que no hubiese entrado el miedo. La casa se quedó sola y se fue empeorando y cayendo. Se decía que por las noches una trémula luz azul se veía andar lentamente. Salía por las cuarteduras y alargase por las claraboyas temblorosas, larga y fina, y que lanzaba rayos de siniestra claridad. Lo que sí fue notorio y manifiesto es que el cuervo volvió a la casa en ruinas pasados cosas de 2 años. Salía de ella a boca de noche y se iba a posar a la baranda de la vieja puente a esparcir graznidos, y donde los espantaba la primera de las campanadas de las 12. Y de donde lo espantaba la primera de las campanadas de las 12. Viendo aquel extraño pájaro que aseguraban todos que tornaba del infierno, las buenas y pacatas gentes decían oraciones mientras que formaban sobre sí la señal de la Santa Cruz.